Aldo Nagusi jauna, alkate jauna, sailburua, foru diputatuak, zinegotzi alkate ordeak, eta herriagintari edo ordezkariak, eta gaurkoan bereziki Mondragon taldearen presidente, eta Eroskiren presidente, eta arduradun guztiok. Jaun andreok egunon, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, eta batez ere eskerrik asko Eroskiren plataforma berri honekin egiten duzuen apustuagatik. Lehenik eta behin, pandemia garai honetan ausardia erakutsi eta inbertsioaren eta enpleguaren aldeko apustua egin duzue. Hau da, 20 milioi euroko inbertsioa, 150 lanpostu finkatuko dituena. Bigarrenik, ingurumenaren aldeko apustua azpimarratu behar dugu. Produktu freskoak banatzeko plataforma berri hau, jasangarritasunaren helburua kontuan hartuta sortu eta eraiki egin delako. Honi esker, ingurumen inpaktua murrizten da. Bide honetan aurrera pausu berri bat ematen duzue. Azken finean Eroskik CO2-ren emisioak 20% murriztu ditu azken 4 urteotan. En tercer lugar, esta es una apuesta por la tecnología y la digitalización de la actividad. Esta es una plataforma logística de vanguardia. Estas instalaciones han primado, además, la mejora de las condiciones de seguridad laboral para las y los trabajadores. En cuarto lugar, y quizás lo más relevante, una apuesta por la mejora continua del servicio al consumidor. Esta planta permite dar un mejor tratamiento al producto fresco. Eroski ha aumentado las compras a productores locales en Euskadi en un 8%. Y quiero destacar también que Eroski ha estado a su lado durante la pandemia, al lado de los productores locales, adquiriendo sus productos excedentes. En definitiva, esta inversión representa un paso adelante digital y verde en un país que aspira a liderar esta doble transformación en Europa. Eroski inicia, como decía Agustín, una nueva etapa, manteniendo los atributos cooperativos, arraigo y apuesta por el entorno y el producto local, innovación al servicio del consumidor y compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Eroski acaba de aprobar el nuevo Plan Estratégico 2021-2024 y ha ampliado su Consejo de Dirección. La deuda, como también se apunta, está normalizada. Eroski es la empresa del Estado que más deuda ha amortizado en los últimos años. Se cierra la etapa de reestructuración financiera que se inició hace más de una década y que algunas ya lo recordamos. Además, se está afrontando con éxito el proceso de transición hacia mayores ventas online, impulsado por la crisis del coronavirus que estamos padeciendo. Eroskik beraz, etapa berri bati hasiera ematen dio, berezkoak dituzuen ezaugarriak mantenduz. Sustraitzea eta bertako ingurunearen eta produktuaren aldeko apustua indartuz, berrikuntza kontsumitzailearen zerbitzura jarriz, eta jasangarritasunarekiko eta ingurumenarekiko konpromisoa sustraituz. El pasado año fue positivo para Euskadi, incremento de ventas en Eroski, creación de empleo, aumento de las compras a proveedores locales, más servicios digitales y nuevas tiendas propias. Positivo, por lo tanto, para Eroski. Y esta nueva plataforma aúna la apuesta por la inversión y el empleo, el medio ambiente y la sostenibilidad, la tecnología y la digitalización, orientada siempre a la mejora del servicio al consumidor. Hau da, etorkizuna lankidetzaren bidez, egunez egun eraikitzea. Inbertsio berri hau,
aurrera urrats, aurrera pausu digitala eta berdea da. Hau da gure bidea, Europaren eraldaketa bikoitz horretan aitzindari izan nahi dugulako baita Euskaditik. Beraz, gaurko honetan, zorionak eroski eta eskerrik asko hasitako bide honetan.